¿Cómo están, muchachones? Saludos a todos. Yacer Borrás. ¿Y el café para cuándo? Alex Pro, María Elena, Rolly Valdés, yo. Yasmani Berrocal nos saluda desde Bolivia. No es fácil, hay internet y hay pescado en Bolivia. ¿Cómo es posible que nos puedan ver desde Bolivia y sea tan difícil vernos desde Puerto Padre? El Yarey de Basque. Esto es increíble. Luis Rolando Gobea, saludos. Beli Rodríguez, el universitario inquieto, saludos. Liesly Domínguez. Bueno, les voy a hablar de dos cosas súper importantes hoy. Estamos en sábado por la tarde, está todo el mundo descargando en familia, descansando de los avatares del fin de semana. Pero bueno, vamos a dedicar un ratico nada más. Hoy no va a ser una larga directa, pero sí vamos a tocar dos temas bien importantes. Setién, saludos. Mercedes María, Leonardo Chaveco. Saludo desde Argentina, nos manda Leonardo. Pero Argentina no está más lejos que Cuba. ¿Cómo llegan las directas argentinas? Que el fenómeno este de internet, la globalización de las comunicaciones es lo más grande que le ha pasado a la humanidad. Ahí está Daniel Alejandro conectado desde Zurich, Suiza. Hermosa ciudad. Tuve la oportunidad de conocer y me encantó. Mercedes María Hierro está desde España. Hombre, esto es increíble. Esto es lo bueno de hacer la directa un poco más temprano, porque así puede participar muchos cubanos que están en Europa. Y cuando lo hacemos a las 8 o 9 de la noche, eso es complicado para el horario. Ernesto Martínez, Michael Plasencia. Bueno, Marlene Martínez nos saluda desde Antigua. ¡Wow! Esos son países, me gustaría saber un poco más de ellos. Países pequeños, pero también con una historia interesante. Rey Chan. Alain Aguiar. Saludos desde Homestay. ¿Cómo se pronunciará bien Homestay? Pero bueno, ahí es donde están las grandes fincas y la producción agrícola del sur de la Florida. Bellísimo ese territorio. Cada vez que veo la siembra, las crías que hay por ahí, recuerdo mis campos. Setién desde Pamplona, España. ¡Wow! Gracias, gracias a todos, muchachos. Desde Houston también tenemos a Lianet Muiño. Bueno, Alain nos pregunta cuándo vamos a Houston. Estuvimos por allá hace unos días, pero queremos ir de nuevo. West Little River. Gustavo Vigoa. Saludos. Bueno, muchachos, quiero decirles a ustedes y a todos los que van a ver el video después que ya lo publique, que vamos a hacer un pequeño giro en el tema de la aplicación que estamos haciendo y que tantas personas están esperando para agilizar el proceso, para simplificarlo y para hacerlo más efectivo. Les explico en qué consiste. Como todos ustedes conocen, desde que se supo del tema este de la reforma constitucional, nosotros estamos impulsando a través de, lanzamos un concurso, lanzamos una propuesta a varios equipos de informáticos cubanos, jóvenes informáticos cubanos en varias partes del mundo, para realizar una aplicación que nos permitiera opinar, votar libremente, todos los cubanos que estamos en cualquier parte del mundo, sobre los asuntos públicos de nuestro país, sobre la política de nuestro país. Evidentemente, esta aplicación lo que persigue,
aunque no tenga un carácter vinculante, es que quede plasmada pública y medible la opinión de todos los cubanos libres del mundo. Esta aplicación se desarrolló fundamentalmente a pedido nuestro para las elecciones democráticas dentro de la oposición que nosotros propusimos y a las que no hemos renunciado. En medio de este proceso se dio la iniciativa, por así decirlo, del Partido Comunista de plasmar o proponer un anteproyecto de cambios en la Constitución cubana. En ese sentido, se nos ocurrió que la aplicación la podíamos modificar un poco para ajustarla a este proceso. Habían dos propuestas fundamentales, y por favor quiero que todo el mundo escuche muy claro, porque esta es la explicación del asunto, ¿no? Para que se entienda. Bien, habían dos propuestas en el equipo. Una, que era poner toda la Constitución y que cada cubano en el mundo, artículo por artículo, dijera que si lo aprueba o lo desaprueba, y un espacio al lado para poner entonces cómo lo replantearía. Esto evidentemente trae una complejidad muy grande, porque casi nadie tiene tiempo de leerse eso completo, entenderlo, formular una propuesta, cómo después procesas todo eso, cómo lo mides, cómo lo estructuras, es muy complicado. Entonces, surgió la idea de plasmar los 5 o 6 artículos fundamentales. Algunos artículos que a juicio de muchos, si cambian esos artículos, cambia Cuba. ¿Qué pasa? Hemos tratado de buscar el mayor grado de consenso, y es lo que, y por eso les pido disculpas, porque ese es el motivo por el cual la aplicación hoy no está en línea y no estamos todos votando. Es porque estamos tratando de no ser criticados por tantas personas que nos critican y que pudieran decir que con quién se contó para redactar eso, que no se contó con Pedrito Pérez, que allá está en el, en fin. Y bueno, vamos a tratar de consultar con una serie de especialistas para hacer esto. Pero ¿qué pasa? Que los especialistas tampoco están todos de acuerdo en cuáles son los artículos fundamentales, en cuál debería ser la formulación, la propuesta, pero tampoco, y yo creo que tienen razón, quieren asumir el papel de constituyentes. Porque lo que le estamos criticando, entre otras cosas, al Partido Comunista, es que se la está dando de constituyente. Está sustituyendo al soberano, que es a todo el pueblo en su pluralidad. Al final, después de mucho trabajo, muchas reuniones, muchas propuestas, de cientos de horas dedicadas al asunto, hoy tuve una conversación con Horacio, jurista, que ustedes recordarán, lo han visto por estos días, formó parte de los que intentaron participar en la reunión esta de la Alianza Martiana. Después tuvo un debate en el programa de Juan con Bárbaro Silva, conocido en las redes sociales por apoyar al sistema cubano. En fin, yo lo llamé para felicitarlo porque me pareció que sus argumentos en el debate fueron sólidos, fueron buenos. Y él, que es parte de los juristas que estábamos consultando para sacar la aplicación, me propone algo que yo creo que es correcto. Y llamé a Joana enseguida y lo estamos viendo con el equipo. Y es que no centremos la aplicación en ningún artículo, porque esa discusión va a ser infinita. No centremos la aplicación en reformar artículo por artículo y todo eso, sino que centremos la aplicación en el no. Y hay miles de razones para hacerlo. Uno, es simple, es entendible, es explicable. Segundo, estamos hablando de un proceso constitucional fraudulento, mal planteado, ilegítimo desde el primer momento en que el Partido Comunista se arroga esa facultad. Segundo, la Constitución es incoherente. La Constitución persigue que se perpetúe en el poder el mismo grupo y la misma élite desde el primer artículo hasta el último. Tercero, el documento, si nos ponemos ahora a analizar cada uno de los artículos, nos vamos a meter 20 años para ponernos de acuerdo entre tantos cubanos en el mundo entero en qué es lo que debe decir, cuando en realidad lo que debe suceder es que la Constitución de Cuba sea elaborada por constituyentes democráticamente electos, representantes de los distintos territorios, de las distintas fuerzas políticas,
de las formas de pensamiento, evidentemente con representación de los intelectuales, de los estudiantes, de toda la homogeneidad de la sociedad cubana. Así que yo creo que es válido y que lo hagamos como lo hicieron también los chilenos en su momento, como lo han hecho varios pueblos en el mundo, y que nos centremos en una campaña por el no. ¿Por qué por el no? Porque este no lo que significa, salvando las distancias, incluso con el proceso de paz que se libró en Colombia, es que el soberano, que es el pueblo, no está de acuerdo con que se redacte un pacto social que va a tener un efecto directo en la vida de todos los cubanos con la participación o la redacción simplemente de Raúl Castro con una comisión del Partido Comunista, donde ese pueblo cubano que va a tener que regirse por esa constitución no la está construyendo. Y solo se ha hecho una consulta para ver qué opinan, pero que ni siquiera es vinculante. Entonces, en el 24 de febrero se pretende hacer este referéndum. Un referéndum con el objetivo de refrendar, o sea, de que el pueblo le dé o no el apoyo a este proyecto de constitución. Y creo que esa tiene que ser la meta. Y tenemos que centrarnos en demostrar con toda la información posible, con toda la información posible. Y ahí sí vale la pena entonces en discutirnos cada artículo, discutirnos lo político, lo económico, lo social, pero de cara al no, para que todos tengamos una opinión coherente, firme, de rechazo a este proyecto. Y tenemos que explicar por qué hace falta votar por el no. No estaríamos votando por la nada. No estaríamos votando porque se quede la constitución del 76. Estaríamos diciendo no a este anteproyecto, no a esta forma de redactarlo, no a la intención que tiene este anteproyecto de que sigamos viviendo bajo el mando de una familia y un partido, no a la actual situación económica generada precisamente por ese orden político o desorden político que hay en Cuba. Estaríamos diciendo no a la inmigración y al desangramiento de la sociedad cubana en lo intelectual, en lo profesional, en los jóvenes que está trayendo este actual orden político. Estaríamos diciendo no, nunca más vamos a respaldar una iniciativa que nos esclavice y que nos ate y que comprometa el futuro de tantas generaciones de cubanos para seguir viviendo en las condiciones que se está viviendo hoy, viviendo del robo en los centros de trabajo, viviendo de la falsa moral, viviendo sin ética y sin principios, y teniendo que salir a cualquier parte del mundo para poder ganarnos el derecho de trabajar dignamente y mantener a nuestra familia. Ese es el no, eso es lo que significa el no, y es lo que tenemos que explicar todos los grupos de oposición. Esto no tiene firma, esto no tiene nombre, esto no es algo que lo dice Eliezer Ávila. Creo que va con el discurso que he podido escuchar y con el consenso de lo que he podido leer, y he podido ver que la mayoría de los influencers, de los líderes, de las personas que tienen algún tipo de proyecto, creo que nos estamos encontrando en ese no. Y lo que tenemos que hacer es sumar al pueblo en cualquier parte del mundo a ese no. Nosotros vamos a estar dentro de unos días en New Jersey y en New York como parte de la campaña que estamos desarrollando porque se unan las comunidades cubanas, fíjense, porque se unan las comunidades cubanas, porque cooperen entre sí, por encontrar un punto de interés común entre todos los cubanos. Ya hemos estado en 8 estados y vamos a New York y vamos a New Jersey próximamente, invitados precisamente por las comunidades cubanas de estos territorios. Allí nos vamos a reunir con la vieja guardia, con la mediana y con la nueva guardia también. Y sería genial que en alguno de esos encuentros o en todos los encuentros a partir de ahora y mismo todo el mundo saque el teléfono, abramos la aplicación y votemos juntos por el no. Me gusta que está por ahí Rolmán Vergara, que es el organizador, para que todos lo sepan, los que estén conectados desde New York, desde New Jersey. Rolmán Vergara, que está conectado aquí en la directa, está organizando el encuentro. Todo el que pueda cooperar, todo el que pueda asistir, ver en qué puede ayudar, pues contacte a Rolmán Vergara. Creo que si todos
en todas partes del mundo y todas las fuerzas políticas nos unimos en este momento, tenemos el tiempo suficiente, tenemos la verdad de nuestro lado, tenemos una serie de dificultades también, vamos a estar claros. La principal dificultad es cómo hacerle llegar el mensaje, la necesidad de ese no a millones de cubanos dentro de la isla. Pero ese es el reto. Si no fuera así, no viviéramos en dictadura. Hay una dictadura porque hay ese problema. Y ese problema requiere creatividad, requiere iniciativas de campaña, requiere métodos para transmitir información, requiere de buenos debates, de opiniones especializadas, pero también de la participación constante de cada uno de ustedes, de sus familias, de sus amigos, de las personas que tienen en su lista de correo, de los amigos que tienen en Facebook. Así que vamos a necesitar un pequeño aporte de todos nosotros. Pero creo que esta decisión que hemos tomado, este giro que vamos a hacer para agilizar las cosas, este poner al no como punto de encuentro entre todos los cubanos en este momento y transmitir ese mensaje con claridad a los que están intentando estafar una vez más a nuestra familia, al pueblo de Cuba, con este anteproyecto, va a ser de gran beneficio para Cuba, para todos nosotros y para su futuro. Así que lo primero sería invitarlos a estar pendientes de esto, porque ahora, como ya notamos en la discusión de los dichosos artículos, vamos a poder sacar la aplicación mañana, probablemente, o pasado, que esté perfecta, centrarnos en la seguridad, en la autenticidad, en la transparencia de la aplicación, en la confianza que genera la aplicación. Y a partir de ahora es a preguntarle a todos los cubanos del mundo, ¿ya usted dijo no? ¿Ya usted votó? ¿Ya expresó su criterio? Por supuesto, nosotros nos centramos en el no porque creemos que es la posición más digna, la posición más necesaria, de acuerdo a la situación que tiene Cuba hoy. Pero la aplicación tiene la oportunidad de decir sí o decir no, porque por eso es una elección, ¿no? Lo que quieran, me imagino que las personas de la Alianza Martiana, a lo mejor Bárbaro Silva, entra y va a votar porque sí, porque el Partido Comunista sigue siendo la raza superior en Cuba, los arios de Cuba, los únicos que tienen derechos en Cuba, que ni siquiera ellos lo tienen, y yo se lo puedo demostrar. Pero bueno, a lo mejor hay personas que votan el sí. Ahora vamos a tratar de establecer una campaña con todas las de la ley, con artistas, con intelectuales, con eventos, con encuentros de todo tipo, deportivos, culturales, pero buscar unir a los cubanos de alguna forma a partir de los intereses que compartimos, y ahí mismo parar el juego de fútbol y decir, perfecto, y ahora vamos a votar. Hay que hablarlos de alguna forma, pero hay que sumar los números suficientes para demostrar que somos más. Y no lo digo por el nombre de nuestro movimiento, sino porque el nombre viene de ahí, de que estamos seguros de que somos más los que queremos que nuestra patria funcione de otra manera. Queremos un cambio. Entonces, eso era lo primero que les quería comentar. Los informáticos que quieran participar, apoyar el proyecto, deben escribirle a Denis o a Andrés. Están ahí en Facebook. Nosotros vamos a poner después los datos, a publicar un post los datos. Ellos están liderando ese proyecto. Y vamos a designar a Omar Antonio Díaz para que en lo adelante, por parte del movimiento, sea el que lidere todas las iniciativas de desarrollo de tecnología. Un genio. Ahí está, O.A. Díaz. Míralo ahí. Que lo conozco, sé de las capacidades que tiene, del poder de compromiso que tiene, así que agradezco que esté dispuesto a ayudarnos en este tipo de asuntos. Una cosa que quiero precisar, alguien me decía, creo que el propio Horacio, me recordaba el tema de las suspicacias ahora, de que si otras organizaciones, otras personas van a decir, bueno, pero hace falta que eso no diga que es de Somos Más, que no diga que es una iniciativa, que si Eliezer Ávila, yo les voy a decir una cosa. Somos Más y Eliezer Ávila tienen... Okay. I found this on the web for... Is it a lot?
Somos más y Eliezer Ávila. Tienen todas las credenciales morales, éticas, profesionales, ciudadanas del mundo para proponer cualquier iniciativa. Ni nos acompleja, ni nos atemoriza, ni nos importa que hayan personas que digan que si tal cosa la propone Eliezer Ávila, o tal cosa la propone Rosa María, o tal cosa la propone fulano de tal, entonces yo no participo. Bueno, usted es el que está equivocado. Usted es el que está equivocado. Porque nosotros somos un movimiento político que para eso somos movimiento político. Somos un grupo de personas que tenemos asuntos entre nosotros y el pueblo de Cuba. Tenemos un proyecto de nación, tenemos un proyecto de país. Tenemos toda la vergüenza, la preparación del mundo para poder proponer ese proyecto. No tenemos que ir a convencer a nadie, mucho menos a nuestros detractores, para pedirles permiso, para proponerle al pueblo de Cuba lo que a nosotros nos parezca que le debemos proponer. No dependemos de que nadie nos autorice para eso. Y sí, la aplicación la estamos desarrollando porque tenemos los informáticos, porque tenemos los jóvenes, tenemos los profesionales para hacerlo. Y es un aporte nuestro a la nación cubana que lo queremos hacer. Porque tenemos la voluntad de donar nuestras horas de trabajo, nuestros años de estudio, para que Cuba sea un mejor país. ¿Cómo vamos a sentir vergüenza de eso? ¿Cómo vamos a ocultar nuestro nombre? ¿Cómo vamos a decir que detrás de eso no hay nadie? No, estamos nosotros. Estamos nosotros. Que estamos dispuestos a dar la cara, el pecho y todo lo que haya que dar por nuestras ideas. El que nos quiera apoyar, que nos apoye. Y se lo estamos proponiendo a los 11 millones, a los 14 millones de cubanos que existen. No tenemos que disfrazar la iniciativa de nada. Ni tenemos que atrasarnos y poder proponerla cuando el último de los recalcitrantes nos dé el sí. No, que se convenza por el camino. No podemos seguir esperando por las personas que siempre están en contra de todo. Suponiendo todo. Sospechando de todo. No, así no podemos avanzar y 60 años ya lo demuestran. Todas las credenciales las tenemos para hacer nuestra propuesta. Como mismo hemos apoyado nosotros propuestas de todas las organizaciones cuando nos ha parecido que la propuesta es buena. Así que pa'lante. Pa'lante con eso. Y la aplicación va mañana y a más tardar pasado, el martes. Es el límite que hemos puesto nosotros al equipo que está a cargo. Vamos a sacar la aplicación y todos los cubanos que nosotros conozcamos en todas partes del mundo, vamos a darle la oportunidad de que su voto cuente. Por lo menos cuente para la historia y se vea y quede reflejado y quede claro. Y luego vamos a machar esos resultados con los que dé el gobierno. Para que se demuestre que los que queremos una Cuba diferente somos más. Entonces, eso por ahí. Ahora, quería comentarle que vamos a hacer un evento el día 20 de este mes. Casi seguro sea el día 20. Estamos buscando el mejor local, las mejores condiciones, para reunir a todos los influencers cubanos del momento de la red. En el plano, el que hable de deporte, el que hable de cultura, el que tenga un proyecto de entretenimiento, el que hable de política, el que haga periodismo independiente, todo el que haga un proyecto constante sobre la red. No importa si lo ven 20, si lo ven 30, si lo ven 40, está invitado. Está invitado desde Lester el Negrón hasta Alex Otaola. Todos los que tienen un proyecto sobre la red, queremos unirlos en un evento, en un espacio, para precisamente saludarnos, tener un encuentro personal, encontrar puntos en común que tengan que ver con el interés de todos los cubanos, independientemente de que cada cual tenga las características, la opinión que pueda tener. Y sobre todas las cosas, el fin del encuentro es tratar de apoyar el surgimiento y desarrollo de este mismo tipo de canales dentro de Cuba. ¿Cómo los vamos a padrinar? Todos los que participen en el evento, todos los que participen en el evento, deben llevar al menos una memoria flash. Esa es la condición para entrar. Todo el que vaya al evento, tanto como ponente, o sea, los influencers, porque la idea es que los seguidores se den la mano con ellos allí, los puedan ver, los puedan tocar,
puedan conversar con ellos y podamos tener una mesa final. Pero todos los que participen, lo que les vamos a pedir es que lleven un teléfono, que lo tengan por ahí en la casa, que no estén utilizando, una memoria flash, una tarjeta, un nano, todo lo que nos puedan ayudar para favorecer que los paparazzi cubanos que ganaron nuestro concurso, que ya los publicamos, que son 6 programas nuevos de televisión sobre la red desde Cuba, y otros que están, nos han seguido escribiendo desde todas las provincias de Cuba, poder apoyarlos. Tenemos ya más de 10 personas que están viajando a Cuba constantemente y por distintas vías. Podemos ya hacer llegarle a estas personas y a otros los recursos que podemos juntar entre todos los cubanos. ¿Ok? Entonces, vamos a sacar el evento donde usted puede acreditarse para tener nosotros una idea de cuántas personas van a participar y poder saber así cuál es el mejor espacio, las medidas logísticas que tenemos que garantizar para reunir por primera vez en la historia todos los rostros, todas las caras, todas las ideas que todos llevamos en algunos casos años, en otros meses, siguiendo por la red. Todas esas personas que usted ve por ahí, desde un camión, desde un carro, desde Bárbaro Silva que habla para defender al gobierno de Cuba, hasta Alfonso del Nodal, que lo hace desde su camión, a Alex, no se me olvidó el apellido, que Alex González, en fin, vamos a estar todos los influencers cubanos invitados a compartir un espacio, a demostrarle a los 14 millones de cubanos que a pesar de nuestras diferencias, a pesar de los malentendidos, a pesar de lo que sea, hay un cordón común que nos une a todos. El amor por Cuba, el deseo de tener para todos un país mejor, el respeto entre nosotros, la tolerancia a las ideas distintas. Y yo creo que esas son las semillas, sobre las únicas semillas sobre las cuales se puede edificar una nación distinta, un mejor proyecto de país. Y me parece muy necesario reunir a todos los influencers porque, como su nombre le indica, son influencers. Influyen en grandes grupos de personas. Y precisamente si logramos que todos al menos estemos comprometidos con hacer las cosas de buena fe y en apoyar a que tantos millones de cubanos que están en Cuba puedan expresarse también como lo hacemos nosotros, a partir de toda la ayuda que le podamos dar, yo creo que vale la pena reunirnos. Este encuentro no tiene un carácter ideológico. Este encuentro no tiene, no es para plantar o establecer una posición política. Este encuentro es precisamente para compartir, para conversar, para llegar a bajar el nivel de tensión entre todos los influencers cubanos y entre los influencers y sus seguidores. Ahí le vamos a proporcionar un espacio a cada uno para que se reúna con las personas que lo siguen, que lo van a ir a ver allí. Después vamos a tener un concierto. Un concierto con artistas que son sorpresa, pero que la vamos a pasar súper bien. Ya los artistas están ratificados. Nos faltan algunos detallitos logísticos, pero tenemos 3 semanas todavía para trabajar en eso. ¿Okay? Pretendemos que sea el día 20, sábado. Entonces, 2 temas hemos hablado hoy. Okay. Dice Alipio que si viene Roberto se jode el evento. Bueno, lo vamos a invitar. Ayer me pasó algo curioso que me ha venido pasando, me ha pasado varias veces. Me invita Sandor Valdés y su esposa y su hermano, nos invita a nuestra familia a comer a un lugar. Vamos a comer allí. Cuando salimos estaba en el parqueo un señor mulato grande, fuerte, que se queda mirándome. Yo lo miro y digo, yo lo he visto de algún lado, y me recuerda a Rachel y me dice, ese es el protestón cubano. Pero que antes de que Rachel me recuerde eso, él me dice, ¿usted es Eliezer? Sí, no, mira, te conocí por la voz y no sé qué, y nos saludamos, oye, yo sigo lo que tú haces y qué bien y qué sé yo. Pero fíjate cuántas broncas hemos tenido nosotros. Bronca no, el protestón, que por eso se llama el protestón cubano, opinando para aquí para allá, y no sé si hasta lo tenemos hasta medio bloqueado por ahí, no sé, porque yo no soy el que lo hago. Pero eso me demostró la magia del encuentro cara a cara.
Al final allí nos dimos la mano, intercambiamos una serie de opiniones, él conoció a mi esposa, yo conocí a la de él. Y estoy seguro que toda la tensión que pudimos tener por la red, un encuentro de desmitificarnos y mirarnos a los ojos, cambia esa percepción. Porque nos damos cuenta de que somos dos jóvenes cubanos de carne y hueso, con nuestras opiniones y demás, pero que lo que queremos es paz, felicidad, progreso. Entonces no vale la pena caldear los ánimos tanto, que a veces hay temas que han terminado hasta en desgracia. Con todo este tema de la gente, los reggaetoneros fajados. O sea, es necesario crear espacios para compartir. Y esto es lo que está. Esto, en esto es que somos especialistas en Somos Más. Somos Más, somos especialistas en tender puentes, no en levantar muros entre los cubanos. Y nos complace mucho hacerlo. Por eso vamos a hacer este evento, para que eso que pasó entre Protestón y yo pase entre decenas de influencers en este momento. Que estoy seguro que hay algún punto en el que nosotros podemos empujar juntos para que todos nuestros seguidores ganen conciencia sobre una serie de temas y no desgastarnos tantas horas y tantos días y tanta atención de las personas en estarnos tirando y macheteándonos con la lengua unos a otros. Entonces, este es el tema. Bueno, saludos a todos los que están por ahí. Les deseo el mejor de los fines de semana. Pásenla bien. Yo ayer por la noche y hoy por la mañana he jugado muchísimo con Elisa, que cada vez está más expresiva y ya está casi al decir papá. Tenemos una discusión ahí, Rachel y yo, dijo algo anoche. Ella dice que dijo mamá y yo oí clarito que dijo papá. Y estamos en eso, disfrutando en familia del fin de semana, pero siempre con una parte del cerebro que no duerme, que no descansa, que es la que tiene que ver con Cuba. Eso está los sábados, los domingos, las madrugadas. Es una parte que no duerme, que no va a descansar hasta que no logremos nuestro objetivo, que es algo tan sencillo como lo resumía nuestro apóstol. Una patria con todos y para el bien de todos. Gracias a todos ustedes por estar ahí. Les mando mi mejor abrazo y vamos a empujar duro todo lo que tenemos por delante. ¿Ok? Ahí les aviso el lunes o más tardar el martes. Inauguramos la aplicación y vamos masivamente todo el mundo a decir no de esta forma. No de esta manera. Así no se hacen las cosas. Cuba está lleno de personas dignas, inteligentes, que pueden aportar a un mejor pacto social. Para simplemente ser un poco más felices y más libres todos los cubanos donde quiera que estemos. Bueno, gracias a todos y nos vemos, muchachos. Fuerte ahí.